Vaya, en todo este manjar, si se le puede llamar de esa manera, ¿verdad? Abanico, En este abanico, abanico. la propuesta que hace don Mauricio y la propuesta que hace César, nada de eso quieren los trabajadores. Al menos en lo que hemos logrado entender lo que ellos están buscando haciéndole presión a la Asamblea Legislativa. Lo que ellos no quieren, lo que ellos quieren es derogación de la ley SAP. Que las AFP desaparezcan y que se instaure un nuevo sistema que le permita a los trabajadores tomar las decisiones de qué hacer con su dinero. Primero, un instituto previsional, ¿sí? O un banco de los trabajadores con funciones previsionales que le permita a ellos poder capitalizar sus propios ingresos. Y ya no depender de que si la tasa LIBOR y no sé qué, que no sé cuándo, porque ya vimos que es pura paja y lo que han hecho es huevearse. Ahora, otra cosa, huevearse el pisto. Porque quién sabe que lo paguen, César. Quién sabe que esa gran cantidad de pisto que los trabajadores le han dado al gobierno, a huevo, porque eso no ha sido ni siquiera les han pedido permiso. Ha sido a huevo. De los diputados han aprobado reformas, inclusive la sala de lo constitucional, y tú estás consciente de eso, declaró inconstitucional que subieran el techo porque querían seguir agarrando pisto de ahí. Y la sala dijo, no, se le va a dar más pisto, ya es suficiente. Bueno, pero es que entonces tú estás, ya pusiste el dedo en la llaga. No es cuestión de administración pública o privada. ¿Quiénes establecieron esa situación? Tú le estás diciendo. ¿Quiénes lo hicieron? Los diputados. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la AFP y, o con que fuera público? Es la pregunta, así de fácil. Porque si la ley se establece adecuadamente con los candados pertinentes, sea público o sea privado, si se cumple con la ley, no hay problema. Pero creo de que lo que es el término de eficiencia, la eficacia, la agilidad y una serie de situaciones que son muy propias del sector privado, se asimilan más con la administradora de fondos de pensiones. Bueno, aquí hay que recordar algo, César. Cuando recién los acuerdos de paz se estableció el Foro de Concertación Nacional, había también algo de un consejo que incluía a los trabajadores. ¿Cómo se llamaba? Consejo Económico Social. Consejo Económico Social. Y voy a hacerte la pregunta, Natán. ¿Se pudo constituir el Consejo Social? No se pudo. No se pudo. Porque hay una cosa, yo veo personas muy bien intencionadas, Anaí, está también Patricio. Conozco a varios de los que andan en el movimiento de los trabajadores. Conozco bastante y son buenos profesionales, pero a la hora de hacer de un cargo público, de la conducción de algo, cuesta que se pongan de acuerdo. Bueno, usted ha dicho una cosa, ¿verdad? Es que las administradoras de fondos de pensiones no han sido las responsables de que el gobierno le deba semejante cantidad de dinero a los trabajadores y que no le permita la capitalización. Pero César, tú estás planteando que esto vuelva a lo público, ¿sí? Que esto vuelva a lo público. Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué diferenciaría de la influencia política que pueda tener que la administradora sea autónoma, perteneciente al sector público, en la cual el presidente nombra al director o presidente de la autónoma y termina convirtiéndola en la caja chica del gobierno? Es decir, que esto termine siendo la caja chica del gobierno, agarrando siempre el pisto a los trabajadores a diestra y siniestra. Por ejemplo, la Comisión Ejecutiva del Río Lempa. No, es que no está planteado bajo esa lógica. Lo primero que quiero aclarar es que lo que están planteando los trabajadores es lo que yo estoy planteando. Es el fin de las AFP. Porque tú estás diciendo que los trabajadores quieren que no haya AFP. Sí, pero no quieren que el gobierno administre Ajá, tampoco. pero ya voy. Hay una propuesta de un sector de los trabajadores. Porque no confían en el gobierno. Pero vamos a ver. Hoy hay una rueda de prensa a las 8:30 de la mañana en el Colegio de Economistas de un grupo de organizaciones sindicales, ONGs, organizaciones de pensionados, etcétera, hoy a las 8:30, para exponer la adhesión de un grupo de organizaciones campesinas y de otras áreas del país a la propuesta que ya se presentó a la Asamblea de un sistema público administrado por el Estado. Entonces, hay una parte de los trabajadores que lo que quiere es que el Estado administre los fondos mediante un sistema, una institución pública autónoma de previsión social. Hay otro que no tiene proyecto de ley, hay otro, un dirigente sindical que no tiene ningún proyecto de ley, que mandó una carta a la Asamblea y dijo
que desaparezcan las AFP, pero no tiene una propuesta. Y está diciendo que lo administren un banco de los trabajadores, pero no hay un documento de propuesta. Yo estoy de acuerdo con que desaparezcan las AFP, en eso me pongo de acuerdo con ese dirigente. Pero estoy de acuerdo con la propuesta que se presentó, que es un proyecto de ley, ya le dio iniciativa el FMLN. Eso se presentó hace ya más de un mes. Entonces no es que estamos diciendo una cosa y los trabajadores otra. Es la primera aclaración que quiero hacer. Hay dos posturas en el movimiento social. Cuando hablamos de una administración pública, no estamos hablando de que sea caja chica. ¿Por qué tiene que ser caja chica? Es una administración pública autónoma, donde hay representación en la directiva de trabajadores del sector público, del sector privado y trabajadores, y personas pensionadas, además de la participación pública y una representación del sector privado, porque el sector privado da su aportación y los trabajadores ponen la cotización. ¿Por qué tiene que ser administración pública para nosotros? Porque el Estado es el que tiene la obligación constitucional en el tema de la seguridad social y puede administrar sin lucro, sin ganancia y sin pérdida. ¿Qué es lo que a mí me parece? Que hay que eliminar el lucro del sistema de pensión. O sea, como yo, si a mí me dicen, te voy a poner el caso de Argentina. O sea, que tú sí reconoces que se ha estado haciendo negocio con el pisto de los trabajadores. No, cuando yo digo ganancia. No, por eso, es que cuando tú decís disminuir el lucro. No, eliminar el lucro. Eliminar el lucro. Eliminar el lucro. ¿Y pero el lucro qué es? Cuando hablo del lucro me estoy refiriendo a las empresas privadas que se llaman AFP, que han ganado millones de dólares administrando los fondos. ¿Qué hicieron en Argentina? El gobierno le dijo a la gente, aquí hay una AFP pública. ¿Cuál usted quiere que le administre los fondos? ¿La privada con ganancia o la pública sin ganancia? ¿Qué hizo la gente? Se pasó a la pública. Así liquidaron las AFP. Solo con una que te administra sin ganancia. A eso nos estamos refiriendo, a una administración sin utilidades. Quien ha ganado dinero no es el Estado, quien ha ganado dinero son las AFP. El Estado es el que está pagando, el Estado, y cuando el Estado se endeuda y paga, es el pueblo. ¿Por qué se aprobó el fideicomiso de pensiones? ¿Por qué se aprobó en el año 2006 que el Estado agarrara fondos de las AFP para pagar pensión? Porque con el surgimiento de las AFP quebraron al Seguro Social y al INPEP. Los diputados que aprobaron... Bueno, que otros dicen que esa tal quiebra del INPEP y del Seguro Social solamente fue la excusa perfecta para poder instaurar el sistema de las administradoras de pensión. Darle el negocio a los privados. Bien. Correcto, esa puede ser una opinión. Pero hay una cosa que ha sucedido, en la que no nos podemos equivocar. Cuando surgen las AFP, trasladan a la gente para allá y le dejan los pensionados al Seguro Social y al INPE, y se acaban las reservas técnicas aquí, y comienza el Ministerio de Hacienda a pagar pensión desde el año 2001. Comienza el endeudamiento de Hacienda con bonos, y luego con préstamos de las propias AFP. No hay que hablar de los diputados en general. ¿Cuáles diputados aprobaron la privatización en el año 96? ¿Cuáles diputados aprobaron que el Estado echara mano de los fondos de las AFP en el año 2006? Fueron los diputados de tres partidos, de ARENA, del PCN y del PDC. Ellos fueron. En eso no participó Cambio Democrático, en eso no participó el FMLN, ni participaron otros grupos políticos que han surgido y que han tenido uno que otro diputado. Son esos partidos los que hicieron la privatización que quebró el sistema público y que decidieron después romper el sistema de capitalización individual cuando aprobaron el fideicomiso. Sí. Esos partidos tienen nombre, esos partidos, y conocemos los nombres de los presidentes y de los diputados. Hay que hablar claro, porque uno habla de la asamblea en general, y esa es una decisión. ¿Por qué mejor que no, no es mejor para mí que lo administre el Estado sin ganancia y sin tener que echar mano de los fondos? El Estado paga lo que debe, porque esa deuda es de 50 años. Todo lo que está pidiendo lo paga en 50 años. Lo que pidió el año pasado en 50 años, lo que pide este año en 50. El Estado paga lo que debe y detiene el endeudamiento. ¿Qué es lo que está planteando Nelson, el ministro de Hacienda? Que el Estado ya no se endeude con las AFP para descargar Hacienda de ese compromiso. ¿Cómo lo va a lograr? Yo no conozco la propuesta, pero es lógico que él tenga esa preocupación, no generarle más carga al Estado.
¿Y cómo va a dejar el Estado de pedirle prestado más de 300 millones para pagar pensión de 96 mil revelados del Seguro Social y del INPE? ¿Por qué quebraron el Seguro Social y el INPE? ¿Por qué quebraron? ¿Qué tiene que ver con las AFP? Quebraron no por culpa de los dueños de las AFP, sino por culpa de los diputados que crearon las AFP, que le abrieron paso a las AFP. Vámonos a la pausa. Ya le doy la palabra para que pueda usted argumentar algo en relación a la idea que está diciendo, que fueron tres partidos políticos los que se prestaron para poder cambiar todo esto en detrimento de los trabajadores. Vamos a la pausa, regresamos con el segmento Opinión Ciudadana 2263-2608 de inmediato.